Esta construcción podría quedar inconclusa, como muchas otras. Ustedes van por la calle y ven construcciones a medias, tal vez las puras cadenas. Se empiezan a podrir las varillas. Y alguien dice, ¿qué pasaría aquí? ¿De quién será esta construcción? Hace mucho que no vienen los maestros. Ahí la dejaron a medias. Ahora ya le toca revolverlo. ¿Lo primero es echarle el agua o primero se revuelve? Que ya se me olvidó. Le echó agua. Y pasan algunos meses. Y posteriormente se ve algún letrero que dice, se vende este terreno con un poco de construcción, zapatas y cadenas. Muy barato. A grabar. Muy barato. ¿Por qué muy barato? Porque el quien dice, ya no puedo construir. Es muy caro y no tengo quien me lo haga. Por eso, se tiene que hacer uno mismo. El mismo dueño con la familia. Alguien diría, compadre, pero usted no es albañil, ¿cómo lo va a hacer? No sé, compadre. Pero ojalá me ayude alguien. Vamos a experimentar. Y se empieza la experimentación, a hacer las revolturas, lo más difícil. Los que son albañiles se podrán reír, pero los que no somos albañiles sabemos que lo más difícil de una construcción es hacer la revoltura. Alguien dice que hay máquinas, bueno, sí las hay, las rentan y las venden. ¿Cómo es posible que va uno a rentar una máquina o a comprarla? Solamente porque quiere fincar su terreno y no tiene dinero para pagarle a los albañiles. Entonces, ¿cómo puede uno rentar una máquina o comprarla? Así que, vamos a hacer dos pruebas. Esta es a mano. Es decir, en el suelo. Elvia lo va a experimentar. Se siente regacho. Estas son palabras muy sinceras. Los albañiles dicen, ¿cómo que se siente regacho si todos los días trabajamos en esto? Pero somos completamente diferentes, vamos a aclararlo. Porque una persona normal nunca construye su casa y ve a los albañiles como personas sobresalientes y extraordinarias. Muy sencillo, porque en realidad sí lo son. Lo más difícil para una persona que no es albañil es hacer una revoltura. Por eso, si es tan difícil, tiene que buscarse la manera, sin gastar tanto dinero y tratando de hacerlo, es decir, sin dejar la construcción a la mitad. Caminando por la calle ustedes pueden ver tantas construcciones que se ven a medias, principalmente en las colonias nuevas. A veces simplemente están escarbadas las zapatas. Cuéntenlas y verán. En otras solamente hay algunas cadenas y ahí se quedan, por muchos años tal vez. Es cierto, la casa gigantesca que construyó el maestro genio, la tan famosa casa, duró más de 5 años sin hacerle nada. Simplemente las cadenas ahí estaban y no le hicieron nada. Solamente el dueño sabe por qué. No había dinero o no tenía los planes de hacerlo. Es verdad, pero lo más seguro es que no había dinero. ¿Y quién va a meter mano aquí? Solamente alguien que sepa. O alguien muy aventado que aunque no sepa dice, bueno, pues lo tengo que hacer. No importa, me voy a arriesgar porque no hay otra opción. No hay dinero. Otra vez el sol está bien fuerte y tal vez siempre. Pero aún así los albañiles tienen que entrarle. Y los que no son albañiles también. Esta es otra prueba. Se está realizando simplemente por una razón, para tener bien en cuenta qué es mejor, más rápido y menos cansado, porque de otra forma se va a quedar inconclusa esta construcción. Otros dos. El suelo está bien fuerte, otra vez. Todos lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes han dejado alguna construcción inconclusa por falta de recursos económicos y humanos tal vez, o por falta de conocimiento? En otros casos, porque no hay tiempo. Todo eso es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta, es verdad. Por lo tanto, hay que experimentar mucho y llegar a la conclusión. Se le ha preguntado a Elvia qué es más fácil y más rápido. Ella lo ha experimentado de las dos formas y lo ha dicho. Entonces definitivamente arriba la carretilla. Arriba la carretilla. No la cambiarías por nada. ¿Y cómo la quieres, carretilla voladora? La cambiaría por algo. ¿Por qué? Ah, la revolvedora eléctrica, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Bueno, vamos a probarla. ¿Qué prefieres, la revolvedora eléctrica o la carretilla voladora? ¿Qué prefieres? Yo creo que una de pedales, ¿no? Sí. Una de pedales. La revolvedora con pedales, sí. Pues hay licuadoras de pedal. Ah, sí. Ah, bueno. Hay que inventar una puerta de pedal.
porque sinceramente se tiene que dar muchísimas vueltas al cemento, a la revoltura, cuando se hace en el suelo. Una y mil veces se tiene que estar revuelve y revuelve, revuelve y revuelve, y en la carretilla es solamente una vez. Es la única manera de hacerlo más fácil en la carretilla. Alguien lo puede experimentar como lo han experimentado Luciño y Elvia. Porque alguien se los puede platicar. Aquí lo estamos viendo. Precisamente para eso son estos videos. Para ver la realidad. En tiempo real. Con sol. Sin albañiles. La condición física se va agarrando al transcurso de los años. El maestro genio trabaja todos los días. El hombre máquina también. Y tal vez ya tiene más de 20 años. Y sin embargo, los que no somos albañiles, nada más un día o dos a la semana, tenemos que hacerlo de una manera exageradamente forzada. Físicamente hablando, hay algunas personas que dirán que se exagera. Bueno, porque ellos sí pueden, porque no todos somos iguales. No todos tenemos la misma condición. Recordemos eso. Es como un cantante, puede cantar y tocar, y otro que va a un karaoke avienta puros gritos desentonados. Es verdad. Alguien puede cantar y alguien no. Alguien puede construir y alguien apenas puede. Ay, y se cae la cámara. Cuidado. Cuando se cae la cámara, se siente una desesperación. Porque cuidado, no se vaya a dañar. A ver, Luisinho, levántala. Bueno, y hay que volverla a acomodar para volver a iniciar el proceso de grabación. Hay una fatiga extrema, es verdad. Se cayó. Esto. Y bueno, esta es una prueba que les pasamos porque ya la hemos experimentado y aquí la están viendo. Prácticamente imposible para las personas que no están acostumbradas. Es verdad. No se asusten, pero es cierto. Existen otros sistemas. Este de la carretilla y también hay una máquina. Hay de gasolina y hay eléctricas. ¿Se rentan o se compran? Bueno, en este caso vamos a seguir experimentando y si se dejara esta construcción a medias sería prácticamente un fracaso. ¿Por qué tiene uno que descansar? Porque cuando uno termina de trabajar no quiere saber nada. Ni siquiera cuánto vale un bulto de cemento, ni siquiera cuánto vale una varilla. No queremos ni siquiera tocar el tema. Hasta el olor del cemento nos cansa. Quedamos tan adoloridos que deseamos, francamente, sentarnos. Bueno, vamos ya a la primera de las últimas paladas. El día de hoy. Acostarnos, tomar agua, comer. Mas sin embargo, a veces hasta el hambre se va, de tan cansado que está uno. Los maestros albañiles dirán que no es cierto. Para ellos no, pero para los que no son albañiles, prácticamente este es un verdadero sacrificio, físicamente hablando. No sé ustedes si lo han hecho sin ser albañiles. Y bueno, la mejor forma de descansar es cuando uno está viendo que ya va a terminar las labores de ese día. En este caso, se está a punto de llegar a la conclusión, pero no es necesariamente el fin, puesto que hay que quitar las tablas. Y posteriormente sigue la lavada de las tablas, que también vamos a ver. Se tarda uno un buen rato en lavarlas, en quitarles el cemento y posteriormente darles mantenimiento. Es verdad, hay que agregarles aceite, guardar la herramienta, subir las tablas, acomodarlas. Eso lo hacen los maestros todos los días. No sabemos si lo hacen ellos o los ayudantes. Eso solamente ellos lo pueden decir. Tal vez alguien diga, eso le corresponde al ayudante. Por eso a veces hemos dicho que el ayudante trabaja más que el maestro. No estamos diciendo que sabe más. El maestro sabe más y por eso trabaja menos. Entre más sabe uno, menos esfuerzo físico tiene que hacer para realizar un trabajo. Por eso hay que aprender a manejar las máquinas, a utilizar las técnicas que uno mismo ha experimentado y decidir cuál es la mejor. Aquí Luisinho y Elvia están experimentando ambas técnicas. La de batir el cemento a mano varias veces, aquí lo estamos viendo, y en la carretilla. Y Elvia lo ha dicho y lo seguirá diciendo. Para ella, la carretilla.
pero Luisinho quiso experimentarlo y también se dio cuenta de que Elvia tenía razón, es mejor la carretilla. Y sinceramente también se quema uno mucho la piel, arde la cara, pero no de lo bello que está uno, sino del solazo tremendo que nos acaba de dañar la piel. Es verdad, la piel se daña mucho, no solo por los golpes, sino por las quemaduras. Ahí vemos si nos pueden enseñar los albañiles sus manos, bien trabajadas, bien calladas, e inclusive partidas, resecas, rasposas, muestra de su gran trabajo y de su gran profesionalismo. Si no, vean alguno. Lo último del día de hoy. ¿Cuándo se completa este corte 45 de la esquina? Ahí está Elvia, dando los últimos retoques. Así como está de fresco, se va a quitar en una hora. ¿Será posible? Bueno, es un gran riesgo, porque se ve esto como una gelatina. Y sin embargo, el sol está tan fuerte que en una hora prácticamente está duro. Eso lo vamos a comprobar. Alguien diría, no las quiten, todavía no es tiempo. Y tal vez tendrían razón. Si se quedaran aquí, Luisinho y Elvia, o si vivieran por aquí cerca, o trabajaran diario, tal vez las dejarían. Mas sin embargo, no se puede. Ya veremos cuando lo vayamos a quitar. Ahí está Elvia. ¿Qué tal te cansaste? Menos que ayer, dice Elvia. Ok, al ratito las vamos a quitar, muchachos, ni modo. Así debe ser esto. Al rato venimos a quitarlas, Elvia. Es la 1 de la tarde. Y acabamos de terminar esto. Vamos a decir que como en 2 horas vamos a quitar las tablas. A ver si no nos regañan, maestros. Pero pues ni modo, nos vamos a tener que aguantar si nos regañan. Tenemos que llevarnos las tablas. Hasta aquí se quedó ayer, recordamos, esto fue lo de ayer. Esta parte. Esto de aquí para allá ya se ve bien duro. Miren, ya lo pegamos, ahí está la pegazón. Esto fue lo de ayer y esto es lo de hoy. Aquí ni siquiera se nota dónde se pegó. Todo esto nos lo aventamos hoy, gracias a Dios. Corte 45, 1. Y acá, el otro corte 45. Lo acabamos de echar, está prácticamente flojísimo. Aquí está muy flojo, miren. Ahí se ve. Cuidado con mi sombra. Ahí se ve. Entonces ahorita lo vamos a quitar. Depende de las circunstancias, porque si no se adapta uno a sus propias circunstancias, tal vez nunca logre uno construir. Así que, si no somos iguales que los albañiles, tenemos que adaptarnos a nuestros propios recursos. Vamos a quitarlas en una hora y vamos a ver qué sucede, porque sería lo último. Y también quitarles el cemento y echarles aceite. ¡Qué trabajo tan difícil! Por eso los admiramos. Vamos a ver en el próximo video cómo se quitan estas tablas y si se desborona o rinde el trabajo. Ahí estamos en contacto en el próximo video.